Colosio dejó de importarle al PRI. El 23 de marzo de 1994, una bala mató a Luis Donaldo Colosio, cambiando para siempre el rumbo de la historia mexicana. A 30 años de distancia, al PRI de Aguascalientes ha dejado de importarle el legado colosista. Enfrascados como están, en una lucha a muerte por las cada vez más exiguas migajas que les corresponden, el pasado sábado, los priistas de Aguascalientes demostraron en los hechos que han dejado de luchar por los ideales del candidato caído y que para ellos, Luis Donaldo Colosio es solo el nombre de una avenida al norte de la ciudad donde acuden a embriagarse cada fin de semana y si pueden, también entre semana. Ni a Kendor Macías, a Leslie Atilano o a cualquiera de los que hoy chupan las escasas prerrogativas y se dicen por ellos merecedores de una pluri, Colosio les mereció un homenaje o al menos un arreglo floral. Para ellos, lo que pasó hace 30 años en Lomas Taurinas es ajeno y alejano. A la dirigencia priista de Aguascalientes, lo que le ocupa es agarrar hueso, de lo que sea. Están urgidos de seguir viviendo del pueblo. Y no les importa que hoy más que nunca los mexicanos sigan teniendo hambre y sed de justicia. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan.